¿Gastarse 50 Robux para ponerse así de cachas? Chavales, si vosotros tuvierais 50 Robux, ¿pagaríais para poneros así de cachas? En comentarios. Muy buenas, Robichuelos, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal. Que nos encontramos en la página de este juego, chavales, llamado Gym Tycoon Beta. Ya hemos jugado más de un Gym Tycoon en el canal, pero este es nuevo. Y tenemos aquí un entrenador que, madre mía, como nos toque con uno de estos pectorales o con esta tabletita de chocolate, nos va a reventar. Bueno, cuesta 50 Robux, así que bueno, pues vamos a jugarla un poco, porque a lo mejor la cosa no sirve para nada. Y nos la jugamos, chavales. Mientras llegamos al juego, recordad reventarle botoncito de me gusta, que ya que me he comprado aquí los Robuxitos, el apoyo en forma de me gusta se agradece muchísimo, porque es una forma de apoyar el canal de forma gratis. Y otra, ya sabéis, utilizando el código ROB23 en la tienda de Roblox, si compráis Robux o el Roblox Premium, el Roblox Star Code antes de vuestras compras, por ahí estará apareciendo cómo se hace para apoyar el canal. Mil gracias, chavales. Chavales, mientras estaba diciendo lo de los Robux, el desarrollador ha cerrado temporalmente el servidor. Espero que pueda reconectarme. Ojo, ojo, programmer. ¿Cómo que programmer? Está aquí, está el jefe. ¿Este es el dueño, tío? Ojo, ojo, espérate, mirad aquí arriba. Vamos a ver, ¿el juego lo ha hecho un tal BossTR09? Vale, no, el creador del juego es este, pero sí que está trabajando en el juego. Pues ya estamos, chavales, estamos dentro del juego. Y el nombre de mi... Oye, qué guapo todo esto, ¿no? Hola, tío, está muy guay, está muy guay. El nombre de mi gimnasio es... dale like si quieres ser cachas. Vale, vale, ¿chachas? ¿Chachas? No, cachas. Cachas, vale, dale like si quieres ser cachas. ¿Me ha dejado ponerlo? ¿Qué es esto? ¡Oh! El hombre... soy el legendario Will Bogan. Ah, vale, voy a ser tu guía para que consigas el mejor gimnasio del mundo. ¿Puedes poner el nombre que quieras? Vale. Ah, no, que no, me más guay has elegido, me dice. Gracias, compañero. Ahora abre el menú de construir para poner tres tablas de yoga. Vale, tres tablas de yoga. Vamos a ponerla. Una tabla... aquí. Otra tabla... Uy, que vienen clientes, que vienen clientes. ¡Mira, mira! ¡No lo estáis viendo! Esto, espérate, ahí está, mi cámara. Que vienen clientes, espérate, rápido, rápido, rápido. Venga, a hacer yoga, chavales. Vale, cerramos esto, muy bien. Bien, parece que tienes gente. Ojo, 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 que sí. Hola, amigos. Hola, ¿cómo estáis? Vale, ¿ha llegado este cliente? Por supuesto, check-in, entra. Por supuesto, puedes entrar. Y por supuesto, tú también puedes entrar. Vale, hacer gimnasia, chavales. Ahí está, todo el mundo a hacer... gimnasia, me encanta. Vale, oh no, no puedes tener a nadie más gente en nuestro gimnasio. Guarda $60 para poder ampliarlo. Eso es lo que me está diciendo. Perfecto, pues madre mía, madre mía. Vale, ya está. Yoga completada. Ay, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Vale, señor. Fíjate, estás un poco... tampoco los huesos, ¿eh? Hay que hacer mucha yoga para... para conseguir lo que necesitamos, que es estar como este. Vale, entonces vamos a darle por acá. Dale por acá. Me imagino que en algún momento pueda contratar a gente para hacer yo el trabajo sucio, ¿no? Para, no, para que ellos hagan el trabajo sucio realmente. ¿Dónde está mi dinero, tío? Ah, 64. Entonces, eso ha sido rápido. Vamos a comprar un upgrade. Aquí en la parte de gym, level up. Ah, level up, ¿vale? ¡Ah! Que el máximo de personas que entran, por temas de coronavirus, me imagino, son 3 personas. Y ahora el aforo sube a 5. Vale. Entonces, ya se ha ampliado. ¡Ah, qué guapo, tío! Mira, mira, mira. Esto estaba pegado a la esquinita. No sé ni hablar. Ahora ya no. Vale, vamos a... de acuerdo, ya está todo. El equipa, este es el botón de equipamiento para comprar lo que quieras. Vale, y tenemos una... de yoga. Una cosa de yoga. $50. No tenemos $50, compañero. Me quedo solo, me quedo solo. Ojo, vale, tenemos a este señor. Vale, tenemos a este señor que no tiene cara por alguna razón. Vale, y tenemos a este señor que está muy enfadado. Viene desnudo de la parte de abajo. Vale, entonces, ahora como estáis viendo, aquí en la parte de arriba está como el nivel del gimnasio, que está a punto de llegar a nivel 2. El precio de la entrada por hacerse aquí unas sentadillas de yoga, 6,50. Y la capacidad, que me imagino que a medida que el gimnasio llega a otro nivel, sea más caro. Eso espero, porque de momento me estoy arruinando, chavales. Venga, compañero, tú ni te quites el sombrero ni nada, tú dale. Ole, 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 qué arte, ole, qué arte. Nivel 2, perfecto. Ahora podemos comprar nuevo equipamiento desbloqueado. Y me da al tener... vale, 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 vale. El precio de las cosas o de las entradas las dan el equipamiento. Esto vale 65, así que no tengo. Vamos a seguir invitando a gente por acá, ¿vale? Y más gente por acá, vale. Entonces, ahora tenemos equipamiento para poder comprar. Fijaos aquí en nivel 3. Ahí, 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 ya lo entiendo. Nivel 9 sería el máximo. Vale, ampliar el gimnasio, que es esto, que valdría 9. Perdón, valdría 100 y me daría capacidad de 8. Y boosters, aquí es lo que yo quiero, chavales. Boosters, tenemos una celebridad.
Vale, de momento no, porque no me van a dar casi nada. Una poción de super velocidad, no sé muy bien para qué. Y cosas que valen 99 Robux, que no sé lo que son, porque no pone nada. Esto está todavía en desarrollo, ¿no? Tenemos los pases que tampoco funcionan. Esto es porque está todo en beta, es lo que decía al principio el juego. Y tenemos aquí la pastu. Una cosa, compañero creador de este juego. Necesitas poner cuánto vale con Robux en vez de tener que darle 999, ¿eh? 999 por 50.000. 50.000 por 999, ¿eh? Chavales, vamos a apoyar este juego. A este creador lo vamos a apoyar porque me está gustando el juego. Y vosotros, si todavía no habéis reventado el botoncito de me gustas y queréis que me gaste robuxitos, que sé que a mucha gente le gusta como sufro ahí cuando mis robux se van por ahí, pues bueno, pues a desarrolladores, como es este caso, ese me gusta no se os olvide, chavales. Y por cierto, para ampliar las preguntas en comentarios, ya sé que han llegado a esta parte del vídeo y sé que eres un buen suscriptor, ¿alguna vez habéis tenido al menos un robux? ¿Y qué es lo que os habéis comprado con esos Robux que habéis tenido? Vuestra mejor compra en los comentarios. Y como bien he dicho, chavales, vamos a darle 999 Robux a este compañero, que se lo ha merecido. Y tengo 50.000. Bien, me gusta, espérate. Vamos a dejar a esta gente que entre. Mientras, hacemos otra cosa, que es... Ojo, hola. Vale, vale, ¿qué os está pasando? ¿Que no vais? Vale, vamos a ir ahora a darle a equipamiento. Vamos a comprar la cosa esta, perfecto. Vamos a... En construir están las cosas, que es, por ejemplo, pues esto, vamos a ponerlo. Aunque esto se va a ir ampliando, lo cual es un poco raro que se vaya ampliando y que... ¿Qué le pasa a esta persona? No sabía. ¡Ah, que tenía que ayudarla a la persona! Vale, 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 espérate. Necesito... Ah, que es gratis el recepcionista. Contratar, vale, tenemos a Ingrid, a Jimmy y a Maya. ¿Quién nos gusta más? Venga, Jimmy, que está en el medio, confirmar. Perfecto, ahí está. Nivel 1. 0 de 10. Vale, no sé qué significa eso. No sé cómo lo vamos a ampliar. Vamos a contratar... Ah, esto es un limpiador. Y tenemos a Lola, a Jimin y a Nick. Vale, Nick, Lola. Nick, Janitor es el limpiador, ¿no? Venga, pues Nick, ahí está. Que estaba mucho más guapo antes, Nick. Estaba mucho más guapo antes, de verdad. Y de momento me imagino que no necesita nadie más, ¿no? Ahora toca ampliar, chavales. Vamos a ampliar. ¡Hola, qué guapo! Gimnasio de nivel 2 o 3. ¿Qué pone aquí? De nivel 2. Vale, pero podemos seguir ampliando, ¿eh? Vamos a por el nivel 4. Ahí está. Bien, 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 bien. Venga, vamos a ampliar el gimnasio lo máximo posible, ¿eh? Ahí, nivel 5. Ah, no, sigue siendo nivel 2, no lo entiendo. Ah, porque el nivel era esto, recordarlo. Vale, vale, vale. A esto no, que me das más capacidad. Ok. Vamos a aprovechar y ampliamos las cosas estas. Así con la E. Perfecto. Con la E, perfecto. Y con la E. Perfecto, y mirad que han cambiado de color, qué bonito. Vale, y la cosa esta, la bici, ha pasado de ser de madera a ser de metal, perfecto. Entonces, como necesitamos ir ampliando la, el nivel del gimnasio, vamos a comprar unas cuantas cosas de estas para, bueno, pues para que pueda venir más gente, ¿no? Ya tenemos el gimnasio de nivel 3 y tenemos unas máquinas de correr. Ole, 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 así me gusta. De hecho, fijaos, me estoy dando cuenta que cuando amplío las bicicletas ocupan menos. De hecho, si le doy aquí un momento, ocupa aún menos. Qué guapa esta, ¿no? ¿La puedo ampliar más? Sí. De nivel 3. Ojo, a ver. Qué guapa, colega. Mira, mira. ¡Hola, hola! ¡Es de una pantalla enorme! Vale, creo que ya no puedo ampliarla. Ah, sí que puedo. Me voy a quedar sin pasta. ¡Ah, no! ¡Está a nivel máximo! Chavales, aquí hay un monstruo. ¡Hay un monstruo haciendo gimnasia! ¿Qué? ¡Qué mal rollo! Daily Report. He conseguido 15 dólares. La capacidad es de 8. Y el total de ingresos han sido 350. Ah, no, esto es la entrada. Perdón. Y la gente, por los clientes felices, me han dado 63 de propina. Vale. Entonces, ahora es de noche, me imagino que los clientes no vengan. Ah, sí vienen, sí. Sí que vienen, vale, vale, perfecto. Vamos a comprar unas cuantas máquinas de correr, que me imagino que pueda comprar 4 o 5, me quepan perfectamente. Fijaos que son de madera, bastante feotas, ¿eh? Vamos a poner estas 3 por acá y vamos a ampliar las 3. Vamos a ampliar esta por acá. Vamos a ampliar esta por acá y ampliamos esta por acá. Vale, y venga todo el mundo a ponerse cachas, chavales. Tenemos la capacidad a tope casi, así que vamos a ampliar a 15 personas. ¡Hala, qué guapo, tío! Mira qué bonito me está quedando esto. Vale, 15. A ver, aún tengo pasta, ¿eh? Vamos a por 18. Muy guapo. Oye, ¿cuál será el límite? Esto me está molando un montón, ¿eh? Mira, este... Bueno, parece un restaurante ahora esto, sinceramente, ¿eh? Esto ya me ha costado 8.000. Mirad qué guapo, todo de cristal. Ay, el máximo será el 13 o así, ¿no? 10.000. Vamos a poner 10.000, sí, señor. ¡Un cliente VIP ha entrado al gimnasio! ¡Cachos, está! Vale, vale. Espérate, que te amplio la máquina. Esta máquina es muy fea. A ti no es. Espérate, se va. ¡No! ¡No! ¡No!
¡Se ha ido el cliente, mi colega! Le he quitado la máquina. Se la quería ampliar solo para él, tío. Y se ha enfadado y se ha marchado. Vale, bueno, no pasa nada. Ampliamos esto y ampliamos. Es que cuando le di a ampliar, la persona que está encima de la máquina se pira. Lo cual es normal. ¡Ojo que acaba de entrar un noob aquí a nuestro gimnasio, chavales! Espérate, que... me faltan máquinas, claro. Tengo capacidad 28, pero es que no hay más máquinas. Vale, vamos a darle a construir. No tengo nada para construir. Vamos a darle a equipamiento. Tengo 4.000 dólares. Por lo tanto, lo que voy a hacer es comprar una... 2, 3, 4, 5. No sé si compro 5, 6 o 7, 8. La verdad que ya no me acuerdo. Y vamos a poner las máquinas de correr por acá, en la ventanita, ¿vale? A mí no me gusta mucho correr en cinta porque... ¡Oh, nivel 4, chavales! Pues por... ¡Uy, máquinas de estas de hacer pesas! Porque las máquinas... yo prefiero correr en la calle, sinceramente. O sea, para correr prefiero correr en la calle. Oye, señora. Oye, ¿qué pasa con tu rollo? Más rápido, si tenemos cola para entrar, colega. Venga, 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 chavales, venga, chavales. Hay que... 18, hay que llenar esto, Tengo, espérate, es que, claro, a lo mejor no tengo más que 18 máquinas. Un momento, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Claro, necesito 10 máquinas más. Bueno, 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 la de máquinas que tengo, chavales. La capacidad la tengo a tope. Y cada persona que entra... Esto es un jugador. Esto no es un NPC, ¿no? Esto es un jugador. Vale, cada persona que entra me tiene que pagar. El final del día, Rus, acaba de comer. ¡Uy, mira que viene toda la gente corriendo! ¿Pero qué dices, tío? ¿Pero qué? ¡Hola! Ah, que viene como mogollón de gente. Ya lo tengo a tope de gente, ¿no? Ah, no, no, pero no está a tope de gente. Mira cómo corre aquel, el rojo. ¡Madre mía! ¡Pero qué velocidad más grande me lleva! Vale, el tiempo está terminado. Fijaos que pone evening, es decir, por la tarde la gente se pira y venga. El reporte diario, la entrada actualmente es de 47 y pico, la capacidad es de 28. Hemos conseguido 3.300 y el día anterior fueron 300, hemos multiplicado por 10. Y las propinas han sido de 173. Recolectar, muchas gracias. Vale, chavales, me estoy volviendo un poquito loco ahora mismo y como este juego me está gustando cómo lo ha hecho el creador, vamos a recompensarle con otros 999 Robux, chavales, para decirle, venga, que me está volando y lo puedes terminar porque está muy chulo. Entonces, lo que vamos a hacer es ampliar el gimnasio. Ahí está, creo que me falta un nivel más de ampliación, creo, no estoy seguro. Vamos a dar otra vez a gimnasio. Fijaos que la barrita está a punto de llegar al final. Esto cuesta 200.000. ¡No puedo comprar! Templo, tío, mirad, nivel 12 es un pedazo de templo increíble. Guapos este gimnasio, vale. Entonces, ahora lo que vamos a hacer con estos 40.000, como no puedo comprar, así que puedo comprar más máquinas. Vale, vale, máquinas de las buenas, ¿no? Habrá que comprar máquinas buenas. Bueno, voy a comprar, espérate, voy a comprar un par de estas más donde están, de las máquinas de yoga, aunque sea una basura increíble realmente. Pero vamos a ponerla para que sea un poco más simétrico. Vamos a poner esta por aquí, perfecto. Vamos a ampliarla para que, ahí está, ampliarla, perfecto, ahí está. Preciosa del infinito. Y ahora equipamiento, vamos a comprar el mejor que podemos, que es este. Y podemos comprar cuatro más. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Ahora en el build vamos a poner las cosas que necesitamos. Y como no tengo mucho espacio para ponerlas, así puedo. Aquí. A ver, ahí podemos. A ver si podemos aquí. No, ¿verdad? Aquí no podemos, tío. No va a caber, ¿eh? Ah, mira, mira. Pero aquí, para que la gente justo llegue y diga, ay, aquí le voy a poner todo cachas. Ponemos esta aquí. Esta aquí. Y esto no me cabe, ¿verdad? No me cabe, tío. Vale, no. No lo pongo nervioso, chavales, porque esta, lo que vamos a hacer es moverla. La vamos a poner aquí. Ahí está. Ahora sí me cabe, chavales. Vamos a ponerlo por acá delante de este. Vale, es un poco desastroso todo, pero ya tenemos la capacidad a tope. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues, por ejemplo, ampliar esto a tope de power, ¿vale? A ver cuánto... Me va a costar un montón, yo creo. Hola, ahora es rojo. Ahora cuesta 2.000 otra vez. Ah, no, he ampliado la otra. ¡No, no quería ampliar esto! Una galleta. ¡Ah, no, es un monstruillo! Vale, vale. Vale, vamos a ampliar esta que me cuesta. Ah, vale, y son 3.500 y ya está. Ese es el nivel máximo, ¿vale? Ahí está, tenemos las cuatro colchonetas de del yoga completas. Y ahora podemos ampliar esto, parece que sí. Vamos a ampliar hasta nivel 4, ¿no? ¡Hola, qué guapo, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Que sí que vamos a poner fortotes! ¡6.000! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Qué guapo, hermano! ¡Wow! Mira, mira, ojalá pueda hacerlo yo. No puedo hacerlo yo por alguna razón. Lo más tocho que puedo hacer ahora mismo creo que son las máquinas estas, ¿no? Así que... ampliando esto a tope de power. Ahí está, esto sí que me está dando un montón de pasta. Fijaos que la entrada, ahora mismo. Esta chica no sabe, vale, ahí está. La tengo que ayudar, es que algunos no saben cómo utilizar las máquinas y se quedan por ahí sin hacer nada. Y por eso tengo que ayudarles, bien. ¿Pero qué pasa, Jimin? Pero mira la de gente que hay esperando para entrar, colega.
Pero, ¿para esto te pago yo? Bueno, creo que la voy a despedir, ¿eh? La voy a despedir, pero ya. Pero mira, la de gente que hay en la entrada, hermano. Pero mira, la de gente que hay aquí. Pero, colega. El monstruo otra vez, tío. El monstruo otra vez. Vale, es socio, ya viene todos los días. Vale, aquí hay una chica que no sabe cómo utilizar esta máquina. Pues te tumbas ahí y ya está, y te pones a dormir tranquilamente. No pasa nada, ahí está, perfecto. Tío, y el Nick es que no hace nada, hermano. O sea, no hace absolutamente nada. Fíjate que sigue siendo de nivel 1 y está todo el rato, no sé ni dónde está. ¡Oh, qué fuerte está este hombre! ¡Oh, qué fuerte! Vuelve mañana, por favor. Vale, faltan 39 segundos para que acabe el día. Así que voy a comprar el booster. Este funcionaba así, la celebridad. A ver, vamos a dejarle, ¿eh? Que venga. A ver, celebridad. ¿Va a venir o no? ¿Celebridad? ¿Celebrity? No está, tío. No está, a ver esta persona. Tío, yo creo que esto lo tiene que hacer el janitor, pero no hace ni caso el janitor. ¿Esta es la celebridad? Tiene una corona. Tío, ¿vas a hacer yoga en serio, colega? ¿Te vas a poner a hacer yoga? ¡No fastidies! Uy, el monstruo. Adiós. Uy. Ojo, que me están viniendo hasta personajes de Friday Night Funky. Mirad. Vale, faltan 36 segundos para que acabe el día. Y a ver cuánta pasta hemos conseguido con respecto al día anterior, ¿eh? Mientras acaba el día, vamos a aprovechar a comprar todo esto. Vamos a gastarnos toda la pasta. Por aquí, perfecto. Por aquí, ¿esta no me deja? ¿No me deja? No tengo pasta, por eso no me está dejando. Vale, chavales, se acaba el día, así que todo el mundo fuera del gimnasio. Venga, todo el mundo fuera. Y el reporte, la entrada son 74, que el día anterior fueron 47. La capacidad ha subido por 3. Los ingresos han pasado de 3.300 a 9.000. Y las propinas son 200 dolaracos. Ole, chavales, qué montón de pasta. Y colega, es que tú no haces nada. El monstruo el primero, bien madrugador que eres, compañero. Muchas gracias. Y yo creo, chavales, que lo vamos a dejar por aquí, porque la ampliación máxima es la siguiente, que cuesta demasiado, 200.000, que es la última, yo creo. Es demasiado, la vamos a dejar aquí, chavales. Espero que os haya gustado. Muchos vídeos, recuerda dejar ese pedazo de me gusta, que es muy importante para más videitos de Roblox en el canal. Recuerda ponerme en comentarios todo lo que se ha ido preguntando a lo largo del vídeo. Recuerda además que si has llegado nuevo, suscribirte y activar la campanita. Un abrazo enorme y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos. ¡Adiós!